un momento. Ah, ¿sabes que encontré un cráneo ayer, no? No parece, ¿no? Este y otros descubrimientos que vamos a dar a conocer en el futuro, yo creo que están revelando de que hay un potencial enorme en cuanto a paleontología en el extremo austral de Chile, y que probablemente van a convertir esta región en un polo científico, porque estamos encontrando cosas que no esperábamos encontrar y que nos van a ayudar a responder bastantes preguntas que teníamos desde hace mucho tiempo sobre dinosaurios, mamíferos y otros grupos que estamos hallando.